través de los siguientes recorridos. Del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la Nunciatura Apostólica. De la Nunciatura a Palacio Nacional y a la Catedral Metropolitana y de regreso. De la Nunciatura a la Basílica de Guadalupe y de regreso. De la Nunciatura a Campo Marte y de regreso. Del Hospital Infantil de México a la Nunciatura Apostólica. De la Nunciatura al hangar presidencial. En el Estado de México, el Papa Francisco recorrerá 14 kilómetros. Irá del helipuerto Vallisco a la Unidad de Estudios Superiores de Ecatepec. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Papa recorrerá 4.28 kilómetros. Irá de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres a la Catedral y de la Catedral al Estadio de Béisbol. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, recorrerá 8.95 kilómetros en Papamóvil. Irá del Estadio Víctor Manuel Reina al Parque Chiapasiónate y de ahí se trasladará en helicóptero al aeropuerto de la capital. En Morelia, Michoacán, el Papa Francisco recorrerá 80 kilómetros, irá del aeropuerto a la llamada estación de bomberos en vehículo cerrado y se transportará en papamóvil de la estación de bomberos al Estadio Morelos. Del estadio se trasladará a Escuadrón 201. El mismo recorrido lo hará a la inversa. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el Papa recorrerá 21.5 kilómetros, irá del Aeropuerto Internacional al Cerezo número 3 y de ahí a la antigua Feria Expo. Estos son los papamóviles que trasladarán al Papa Francisco durante su visita a México. La Conferencia del Episcopado Mexicano informó que llegaron de Estados Unidos y están resguardados por el Estado Mayor Presidencial en el hangar presidencial. Tres papamóviles más serán fabricados en México. Se espera contar con casi 400.000 voluntarios. Se destacó la importancia de la juventud mexicana para apoyar voluntariamente en la organización de las vallas y de los eventos. Se abrió la convocatoria para los jóvenes a participar como voluntarios. Se pueden registrar en la página www.papafranciscoenmexico.org. Se imprimirán 1,000,000 de boletos que serán gratuitos. Saraí Méndez, Noticieros Televisa.